Muy buenos días, mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús y María Santísima. Soy el padre Víctor, Víctor Manuel Patricio Silva, mi nombre completo, oblato de María Inmaculada, transmitiendo desde la hermosa parroquia de Santa Rosa de Lima en San Fernando, California. Santa Rosa, sin lugar a dudas, ha sido todo un símbolo para todo el Valle de San Fernando y, por qué no decirlo, de toda esta área de Los Ángeles. Santa Rosa llegó a ser como se llamaban parroquias nacionales, donde ciertas parroquias servían a cierta comunidad. Había parroquias que servían a comunidades de italianos y solamente italianos hacían todo en italiano. Había así parroquias alemanas, francesas, de los diferentes idiomas. Y Santa Rosa llegó a ser la parroquia de los hispanos. Fue la parroquia que servía toda esta área del Valle de San Fernando con servicios en español. Así que Santa Rosa llegó a ser un símbolo que al final se convirtió pues en esta gran parroquia. Una vez estaba platicando con algunas de las hermanas franciscanas y decía: padre, Santa Rosa no es una parroquia, Santa Rosa es un santuario. Dice, porque Santa Rosa, sin lugar a dudas, ha acogido a personas de muchos lugares. Aún digo, tristemente, en la historia, algunas otras parroquias, si iban unos hispanos, decían: no, tú no perteneces aquí, tienes que ir a Santa Rosa. Así que Santa Rosa, yo creo que dejar que Santa Rosa baje o Santa Rosa se genere, a lo mejor lo que has construido durante mucho tiempo, yo creo que es una, hasta cierto punto, una tristeza. Por eso, aún en medio de la situación que vivamos, no dejemos de luchar por Santa Rosa, no dejemos de luchar por esta gran parroquia que Dios, porque al final de cuentas es Dios, en su gran amor hizo que se fundara esta parroquia. Lógicamente utilizó instrumentos de ese tiempo, en 1925, porque en el año 25 va a cumplir sus 100 años. Lógicamente, de empezar como comunidad de Santa Rosa, porque como parroquia fue instalada como parroquia tiempo después. Entonces, para los 100 años como parroquia, a lo mejor necesita más tiempo, pero ahorita están cumpliendo 95 años como comunidad, porque empezó siendo una capilla pequeña para servir a los hispanos, dando primeramente servicios en español, comenzando con la Santa Misa, y ya en el futuro pues ya se volvería parroquia, ya tendría registros para bautizos, primeras comuniones, bodas, etcétera, etcétera. Pues estamos en este lunes de la tercera semana de Pascua. Pascua que inició el domingo de resurrección y va a durar durante 50 días para la gran fiesta de Pentecostés. Por eso son 50 días, porque Pentecostés viene de la palabra penta, que son 50. Estas fiestas, tanto la Pascua como la fiesta de Pentecostés, no son nombres propiamente de nosotros los cristianos, sino que han sido nombres que nosotros tomamos desde el pueblo judío. El pueblo judío todavía celebra la Pascua del Señor, pero en un sentido diferente, porque fue la liberación del pueblo de Israel a la tierra prometida. El pueblo de Israel que estuvo esclavo en Egipto, y llevarlos a la tierra prometida. La Pascua para nosotros es algo diferente, porque la Pascua no la marca Jesús, que sale victorioso de la muerte para la vida. Y para nosotros los cristianos, este símbolo de la muerte y la vida significa salir del pecado para vivir en la vida de gracia. Y lógicamente, algún día vamos a morir nosotros y tendremos nosotros también que comparecer ante Dios, y ahí sería de nuestra muerte propia a la vida eterna. Así que
Estamos en este gran tiempo de esperanza, este gran tiempo de vida nueva. Yo sé que a lo mejor, no sé si en algunos momentos pues nos gana, digo, hasta a mí como sacerdote puedo llegar a perder la paz, a que gane la ansiedad, que gane la incertidumbre, que gane la frustración. Si estamos en esos momentos, yo creo que es mejor recurrir a Dios que recurrir a otras cosas. A lo mejor tenemos que cuidarnos en nuestra alimentación, en nuestro descanso, en hacer un poco de ejercicio, algo que vaya fortaleciendo el cuerpo, que vaya fortaleciendo nuestro ánimo. Dicen, mente sana en cuerpo sano, ¿verdad? Y yo creo que es una gran verdad. Si tenemos un cuerpo sano, va a haber una mente sana. Y si hay una mente sana, pues lógicamente que estamos hablando en el sentido también en el campo espiritual, porque el cuerpo y el alma están íntimamente conectados. Entonces, si tenemos esta capacidad de fortalecer nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra alma, pues ya la tenemos de gane. Así que pongamos lo mejor de nosotros en medio de esta situación, que seguimos pidiéndole a Dios que pueda terminar, que pueda ya acabarse, que pueda encontrarse soluciones prontas, que se puedan hacer esfuerzos mejores. Pero eso está fuera de nuestro control, fuera de nuestras manos. Y a veces ahí es donde nosotros tenemos que saber que nosotros podemos controlar solamente lo que nos corresponde. Y ahí es donde nosotros tenemos que luchar por hacer de nuestra vida lo más normal que se pueda. Y yo sé que requiere esfuerzo, porque a lo mejor nos frustra cuando algo está fuera de nuestro control. Pero pues tenemos que poner lo mejor de nosotros. Y yo le digo, no lo digo solamente por ustedes, lo digo hasta yo, hasta por mí mismo. A veces esto de poder transmitir algo a ustedes, a mí me ayuda, porque yo también me estoy escuchando y digo, bueno, pues a lo mejor eso lo tengo que aplicar a mí mismo. Bueno, pues estamos en este día para hacer nuestra vitamina para el alma. Ocupamos vitaminas para el cuerpo, mucho más vamos a ocupar para el alma. Así que vamos a tomar nuestra vitamina. Yo creo que una de las mejores vitaminas pues es la oración. He estado tentado a lo mejor de que un día hagamos un poco de meditación. Meditación, que es otra manera de vitamina, pero va a requerir así como entrar en un espacio de silencio, en un espacio donde podamos estar más centrados en Dios, más centrados en nosotros mismos, que nos va a ayudar lógicamente a conectar con el mundo exterior, pero es un espacio en el cual podamos nosotros poder tener momentos de meditación. La meditación es una de las vitaminas para el alma. Sin lugar a dudas, una es la oración recitada, que casi es la que estamos haciendo en estos momentos, porque uno escucha, alguien va recitando y uno va escuchando. Pero está la oración meditada, que es más el silencio, más el pensamiento. Está la oración, la vitamina de la Biblia, la Sagrada Escritura, poder escuchar y discernir. Lo que lo hacemos parte aquí, pero entrar en la Sagrada Escritura es otra manera de vitaminar nuestra alma. Vitaminando nuestra alma con buenos pensamientos, con buena música. Son vitaminas para el alma. Así que dispongamos pues este momento para hacer nuestra oración de la mañana en este lunes 27 de abril. No, hoy no marca así como un santo. Lógicamente me imagino que ha de haber un santo para este día. De hecho, uno de mis hermanos está cumpliendo años este día y lo mando a felicitar a él y que el Dios le bendiga. Pero en sí, a lo mejor, digo, si mirara el calendario, pudiera ver cuál es el santo de este día, pero a quien esté cumpliendo años, a quien el día de hoy haya nacido, pues le deseamos lo mejor, que Dios derrame abundantes bendiciones sobre ti, el Señor te fortalezca, el Señor te conceda ser santo, y a lo mejor ya hasta puede estar incluido en este día. Bueno, dispongámonos para hacer nuestra oración.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis ojos a tus maravillas, a los esplendores de tu ley. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El cirio alto, fuerte y luminoso, signo de un Cristo ya resucitado, signo de un Cristo vivo y exaltado, a la derecha del Padre amoroso. La antorcha de un triunfo clamoroso sobre la muerte y el negro pecado que al hombre le traía esclavizado, tu antorcha, sí, de vencedor glorioso. Que esa luz de tu antorcha luminosa alumbre el maratón de esta vida hasta cruzar la meta victoriosa. Que esa luz en tu cirio florecida alumbre al hombre a quien la sombra acosa y vea en tu luz la suya encendida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Qué hermoso himno refiriéndose al cirio pascual que es consagrado, que es bendecido el día de la vigilia pascual. Se bendice el fuego y de ese fuego bendito se enciende el cirio. El cirio, sin lugar a dudas, representa una columna de luz, una columna de fuego. Dice, bueno, todo es una simbología, esta es la hermosura de la Iglesia Católica, de la Iglesia que fundó Jesús, de que durante muchos siglos ha juntado, ha formado estos símbolos que nos ayudan a vivir mejor nuestra vida de fe. En el pueblo de Israel, camino en el desierto, había una columna de fuego que los guiaba. Y por eso el cirio pascual tiene que ser una vela grande, porque es este símbolo de la columna de fuego que va guiando, porque la luz va siempre ayuda a mirar claro, nos ayuda a guiarnos. Entonces, este es el símbolo del cirio, ¿eh? Lógicamente hay otros símbolos aquí abajo que a lo mejor sería bueno un día comentarlo. Pero dice el himno, dice, cirio alto, fuerte y luminoso, signo de un Cristo ya resucitado. Es otro de los símbolos, por eso el cirio tiene que ser blanco, porque es símbolo de la pureza de Cristo. Pero la luz, como la luz vence las tinieblas, así como Jesús venció la muerte, por eso es un símbolo de Cristo ya resucitado. Símbolo de Cristo vivo y exaltado, porque pareciera, cuando está encendido, que la llama, pues parece que está viva. Pareciera que se mueve si le echamos aire, ¿eh? Entonces, es como que está vivo, viva el fuego. Dice, antorcha de un triunfo glamoroso sobre la muerte y el negro pecado, ¿eh? Sigue hablando sobre el símbolo de Cristo, el cirio como símbolo de Cristo. Y, sin lugar a dudas, como decíamos, para el pueblo de Israel fue símbolo de la liberación de la esclavitud. Para nosotros también es símbolo de la liberación de la esclavitud, porque hemos caído en ciertas esclavitudes a través de nuestra vida. Algunos sufren adicciones y pues también es una forma de esclavizarse. Bueno, y yo dice también el himno. Dice que esa luz de tu antorcha luminosa alumbre el maratón de esta vida hasta cruzar la meta victoriosa. ¿Cuál es la meta para nosotros? La vida eterna. Así que hagamos que esta luz encendida también prenda la luz de nuestra alma para que podamos nosotros al final
consumirnos en una sola luz del amor, que es el amor de Dios. Hacemos el Salmo 83. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. Hasta el gorrión ha encontrado una casa y la golondrina un nido donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza al preparar su peregrinación. Cuando atraviesan áridos valles, los convierten en oasis, como si la lluvia temprana los cubriera de bendiciones. Caminan de baluarte en baluarte hasta ver a Dios en Sion. Señor de los ejércitos, escucha mi súplica. Atiéndeme, Dios de Jacob. Fíjate, oh Dios, en nuestro escudo. Mira el rostro de tu ungido. Vale más un día en tus atrios que mil en mi casa. Y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. Porque el Señor es sol y escudo, Él da la gracia y la gloria. El Señor no niega sus bienes a los de conducta intachable. Señor de los ejércitos, dichoso el hombre que confía en ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Es un salmo de esperanza, un salmo siempre de búsqueda de Dios, porque, bueno, empieza como anhelar estar en los atrios de Dios, vivir en la morada de Dios, porque ese es el anhelo de nuestro corazón prácticamente, buscar estar con el Señor. Dice, mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. A lo mejor la palabra está retozar, este verbo retozar es como el anhelar, como la angustia, el anhelo de estar por el Dios vivo. Y dice, así como la golondrina ha encontrado su casa, el gorrión tiene su nido, así también dice tus altares, Señor de los ejércitos, es como ahí está nuestra casa, ahí está nuestro nido, ahí está nuestra patria con el Señor. Y bueno, dice, dichosos los que viven en tu casa, dichosos los que encuentran en ti su fuerza. Dice, Señor de los ejércitos, escucha mi súplica, atiéndeme. Fíjate, oh Dios, en nuestro escudo, mira el rostro de tu ungido. Me gusta esta frase que siempre me hace pensar el dónde ponemos nuestro valor, en qué estamos poniendo nuestra esperanza en la vida. Dice, vale más un día en tus atrios que mil en mi casa. Prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. Esa es una frase muy bonita, porque este anhelo, yo creo, de preferir estar con Dios que estar haciendo lo que yo quiera. Porque me va a dar más vida estar con Dios que solamente enfocarme en mí. O enfocarme en alguien, porque yo creo que a veces hasta eso, a veces nos enfocamos solamente en otras personas y a veces no nos enfocamos ni en uno mismo, ni en Dios menos, ¿verdad? Así que vale más un día en tus atrios que mil en mi casa. Vale más, prefiero el umbral de la casa de Dios que vivir con los malvados. Porque a veces yo creo que, bueno, uno piensa que a veces las cosas malas, pues uno las quiere ver como buenas. Pero uno no sabe que haciendo las cosas malas, uno está perdiendo la oportunidad de salvarse.
La salvación es un don de Dios. Dios nos quiere salvar a todos, pero a veces uno se aferra a vivir en la maldad. Y por eso yo creo que este anhelo de preferir mejor a Dios que vivir con los malvados, ¿verdad? Que hacer la maldad, que incitar nuestra vida en hacer el mal. A veces uno sabe, digo, solamente que a lo mejor ya uno hasta haya perdido esta capacidad de saber cuál es lo malo, pero a veces uno dentro de su interior sabe que no es lo correcto, que no es lo propio. Y por eso, digo, a veces da coraje porque pareciera que hay personas que hacen el mal y no sienten ningún remordimiento. No sé, que Dios nos ayude a lo mejor no caer hasta ese sentido, ¿no? Escuchamos la palabra de Dios. Del libro, de la carta, perdón, de San Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículo 8b al 10. Lo escuchamos el lunes hace 8 días y creo que el lunes también de la octava de Pascua escuchamos esta misma lectura. Pero vamos a volver a escucharla en este tercer lunes. Dice, la palabra está cerca de ti. La tienes en los labios, en el corazón. Se refiere a la palabra de la fe que os anunciamos. Porque si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó entre los muertos, te salvarás. Por la fe del corazón llegamos a la justificación y por la profesión de los labios a la salvación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ojalá y pudiéramos vivir así, ¿verdad? Dejar que la palabra de Dios, la palabra con P mayúscula, la palabra esté cerca de nosotros, en nuestros labios y en nuestro corazón. Esa puede ser una buena invitación, hacer que lo que digamos y lo que sintamos vaya concorde a la palabra de Dios. Que la palabra de Dios esté cerca de nosotros. Que nosotros a veces en nuestra manera de hablar, podamos hablar cosas de que refiera a la palabra, a la voluntad de Dios, que puede ser casi algo similar, no es lo mismo, pero que pudiéramos nosotros en vez de que a lo mejor a veces nos molestamos, nos enojamos, que poder decir, bueno, a lo mejor voy a usar la palabra de Dios. No sé, sería una buena práctica para esa semana. Que la palabra de Dios esté cerca de ti, en tus labios y en tu corazón. Respondemos a la palabra. Repitan después de mí. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. Hacemos el cántico de Zacarías. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura hasta la vida eterna. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. El Señor juró a nuestro padre Abraham concedernos que, libres ya de nuestros enemigos, los sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos y anunciar a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura hasta la vida eterna.
Aleluya. Hacemos nuestras preces. Jesús nos dice, la obra de Dios es esta, que creáis en el que ha enviado. Seguros de que nos escucha, le pedimos, Señor, renuévanos con tu amor. Que la iglesia no deje de anunciar el Evangelio y de mostrar tu misericordia a todos los seres humanos. Señor, renuévanos con tu amor. Suscita vocaciones a la misión e infunde a los cristianos el deseo de dar testimonio de la fe. Señor, renuévanos con tu amor. Ayúdanos a mostrar con nuestras obras que te hemos conocido para que otros se sientan atraídos por ti. Señor, renuévanos con tu amor. Te pedimos por los que pasan por momentos de dificultad, haz que no se queden solos y encuentren en nosotros ayuda. Señor, renuévanos con tu amor. Pues seguimos pidiendo por esta situación que estamos viviendo, que el Señor nos conceda paciencia, que el Señor nos conceda su gracia, nos conceda la alegría del Evangelio para poder perseverar en fe, en esperanza y en caridad. Roguemos al Señor. Señor, renuévanos con tu amor. Pedimos por nuestros enfermos, por aquellos que pues, están pasando momentos difíciles en medio de esta pandemia, aquellos que han sido contagiados, pero otros que están enfermos y necesitan asistencia médica, pero por esta situación, pues no pueden tener esos servicios de la manera que antes los podían recibir. Que el Señor les conceda a ellos también esta perseverancia, esta paciencia, les conceda la salud y les conceda fortaleza. Roguemos al Señor. Renuévanos, Señor, renuévanos con tu amor. Por las personas que nos han pedido oraciones, por las familias que pues, están pasando también momentos difíciles, por las familias que se ven atrapadas en situaciones vergonzosas, de situaciones que a veces pasan en las familias tristemente, como es el abuso psicológico, el abuso físico, el abuso sexual, que el Señor ayude a esas familias a salir adelante, a sanar situaciones, a pues también a liberarse a lo mejor de situaciones que puedan poner ellos un fin, puedan poner un alto, que el Señor les conceda la gracia para ver a Dios que camina con ellos como una luz. Roguemos al Señor. Señor, renuévanos con tu amor. Ahora en silencio quisiera que cada quien expusiera delante de Dios sus necesidades, sus intenciones. Pues por esas necesidades roguemos al Señor. Señor, renuévanos con tu amor. Tenemos un Dios que nos ha creado por amor, que nos ha redimido por amor y que nos sostiene en la vida con su amor. Por eso nos atrevemos a decir y ofrecer estas intenciones a Él con las mismas palabras que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Oremos. Concédenos Dios Todopoderoso, que despojándonos del modo
de proceder del hombre viejo. Nuestra forma de vida corresponde a la naturaleza que restauraste nosotros gracias a los sacramentos pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pensando en la oración, quiero compartirles esta historia. Pensando que a veces tomamos la oración a la ligera, o la tomamos no como algo necesario o esencial. Digo, con esto de la pandemia se habla de lo que es esencial y no esencial, ¿verdad? Y yo creo que si hablamos de la oración, tiene que ser algo esencial para nuestras vidas. Miren, yo digo que a lo mejor vivimos en una sociedad muy activa, muy pragmática, que vemos la oración como algo muy pasivo, como algo muy, pues sí, que no tiene acción. Pero yo creo que la oración tiene mucha acción si disponemos el tiempo y a lo mejor y es como crecer en la oración practicándola. Podemos amar más la oración mientras más la hagamos. Lógicamente, no todos están llamados a una vida de oración más profunda, a ser místicos, a ser, no sé, que a levitarse y todas esas manifestaciones extraordinarias. Y tampoco me imagino que la mayoría que me ve, pues son laicos. Los laicos no están llamados a ser monjes o monjas, ¿verdad? A lo mejor, digo, nosotros como consagrados estamos llamados más a vivir en la oración. Y aún así, digo, tristemente, habemos para el que me incluya, habemos consagrados que no hacemos las oraciones, no oramos. Y por eso a veces tenemos como estas bajas en nuestro ministerio. A lo mejor tenemos hasta una vida no satisfecha, no una vida plena en nuestra consagración por la falta de oración. Entonces yo digo, pues a lo mejor en sus capacidades, pero sí vean la oración como algo esencial, como algo necesario. En la mañana, sin lugar a dudas, para empezar el día, en los alimentos, a lo mejor y hasta en la tardecita, un momento de oración, decir, bueno, voy a agarrar un tiempo para hacer oración, y en la noche, antes de dormir, poder entregarle a Dios nuestras vidas. No sabemos si vamos a despertar, así que mejor poder consagrarnos a Dios durante nuestro sueño y que nos dé un descanso tranquilo. Bueno, voy a hacer la historia. Dice el título de esta historia, dice, una historia verdadera. Ángeles en el callejón. Dice la lectura o la historia. Dayan, una joven estudiante de una universidad, estaba en casa por el verano. Fue a visitar a algunos amigos en la noche y por quedarse platicando se le hizo muy tarde. Más de lo que había planeado y tuvo que caminar sola a su casa. No tenía miedo porque vivía en una ciudad pequeña y vivía solo a unas cuantas cuadras del lugar. Mientras caminaba a su casa, oró a Dios a que la salvara de cualquier mal o peligro. Cuando llegó al callejón que le servía como atajo para llegar más pronto a su casa, decidió tomarlo. Sin embargo, cuando iba a la mitad, notó a un hombre parado al final del callejón y se veía como que la estaba esperando.
Diane se puso nerviosa y empezó a rezar a Dios. Al instante, un sentimiento de tranquilidad y seguridad la envolvió. Sintió como si alguien estuviera caminando con ella. Llegó al final del callejón y caminó justo enfrente del hombre y llegó bien a su casa. Al día siguiente, leyó en el periódico que una joven había sido violada en aquel mismo callejón unos 20 minutos después de que ella pasara por ahí. Sintiéndose muy mal por esa tragedia y pensando que pudo haberle pasado a ella, comenzó a llorar dando gracias a Dios por haberla cuidado y le rogó que le ayudara a la otra joven. Decidió ir a la estación de policía. Pensó que podría reconocer al hombre y les dijo su historia. La policía le preguntó si estaría dispuesta a identificar al hombre que vio la noche anterior en el callejón. Ella accedió y sin dudar reconoció al hombre en cuestión. Cuando el hombre supo que había sido identificado, se rindió y confesó. La policía agradeció a Dayan por su valentía y le preguntó si había algo que pudieran hacer por ella. Y ella le pidió que le preguntaran al hombre por qué no la atacó a ella cuando pasó por el mismo callejón. Cuando la policía le preguntó al hombre, él contestó, porque ella no estaba sola. Había dos hombres altos caminando uno a cada lado de ella. Moraleja, no subestimes el poder de una oración. La verdad que escuchaba historias y yo me acuerdo de alguien que me había comentado también una vez que también había vivido una situación. En este caso era un hombre, pero que pasó por un lugar donde se veía que había alguien que estaba asaltando, y pasó, dice que parecía que lo estaban esperando, pero él se puso a orar, y dice que cuando se iba acercando hasta, no sé si eran dos personas que estaban ahí esperándolo, ¿verdad? Pero hasta se hicieron a un lado así, como si él fuera con más gente, y lo dejaron pasar. Digo, son historias a lo mejor, en este caso, extraordinarias que suceden. Lógicamente que a veces Dios nos está protegiendo, en algunas otras ocasiones, pues suceden las cosas. No significa que a lo mejor Dios quiere más a los que los libera que a los que sí les sucede, ¿verdad? Pero digo, son momentos, son situaciones extraordinarias, o a veces pueden ser situaciones que parecen tan normales y que uno se ve libre por la gracia de Dios de alguna cosa más fea, más fatal. Y por eso yo creo que esta confianza en Dios tiene que crecer en nosotros para saber que Él camina con nosotros, este poder de la oración que puede librarnos de situaciones. Cuando confiamos en Dios, cuando nos damos a Él, lógicamente a veces tenemos que estar con los ojos y los oídos abiertos para reconocer de qué manera Dios quiere actuar, ¿verdad? Porque a veces también no es de que va a venir Dios y nos va a rescatar con su mano así, ¿verdad? A veces nos da algunas alternativas, nos da una mente para poder también buscar soluciones. Pero bueno, es confiar en la oración. Decía, creo que es San Ignacio de Loyola, orar a Dios como si todo dependiera de Él y hacer las cosas como si todo dependiera de nosotros. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que poner nuestra labor y nuestro trabajo, de poder darle a Dios todo, porque todo depende de Él. El Señor nos ayude en este día y nos acompañe siempre con su gracia. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pasen un buen día, que Dios les ayude y les bendiga.
Los que quieran escuchar la misa en español, el día lunes en la tarde va a ser en inglés a las 7 y va a haber vísperas antes de a las 6 y media, hace las vísperas en inglés y a las 7 en inglés. Ahorita a las 11, hora de aquí, ahorita son las 10, 10:40, a las 11 vamos a tener la misa en español y después de la misa vamos a hacer el rosario. Así que si gustan acompañarnos. Que el Señor les bendiga.